¡Chavales! Como me colgues el teléfono. ¿Qué pasa, tío? Quiero hablar contigo en privado. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! 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 ¡Puto Quito, tío! ¡Me cago en el Quito, tío! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, joder! Llamen a los médicos. What? What? ¿Qué es esto? ¿Esto es el banco? What? ¿Me he hecho TP? ¿Me acabo de hacer TP? ¿Y está Kate? ¿Tiene novio o algo? No. Está full soltera, ¿no? Sí, creo que sí. Ok. ¿Y a ti? ¿No te gusta nadie? No. Por ahora no. ¡Ay, Dios mío! Que no me pongas eso, me besas. La verdad. Ay, joder. Bueno. Estamos trabajando muy duro, ¿eh? Sí, terrible. Cobrando a tope, pero trabajando muy duro. Yo he ido al sur, luego he pasado por el norte, luego he vuelto a ir al sur, luego al norte otra vez, y así todo el rato, constantemente. Ay, me gustaría hablar con tu padre para... Te puede más tu puto ego. Pues no pasa nada, Amy, ya está, sabes, todo hablado. ¡Me cago en la puta, Amy! Solo yo. ¿Y ese quién es, Goku? Sí. Es ruso. A ver, vamos a ver dónde vamos. Todo recto. Todo recto, es que... Recto a la izquierda. Aquí el rumber de mi hermano se ha dejado el coche sin gasolina. No he sido yo. No he sido yo, joder. Yo no conducía. No, pero ¿quién ha traído el coche? Ah, pues de putísima mano, ¿no? Hombre, hemos triunfado. Pásale la cuenta, no tuya, lo que sea. Bueno, ahora hablamos con este. Hermano. No, Cáceres, deja de comprar motos y coches, no le vas a sacar partido, por favor, te están estafando. Cállate. Nos pasamos por allí en cosa de 10 minutitos, ¿vale? Venga, estará. O las ruedas... A ver, hay dos opciones, ¿vale? O me van a traer las ruedas de un puto o las ruedas de un puto. Hay dos opciones y ninguna me está... ¿Pero qué es un puto? ¿Qué es un puto? ¿Un coche japonés? Vale, vale. ¿Y cómo son las ruedas de un puto? ¿Las ruedas de un puto? No sé. Nunca he visto un puto mecánico. Buenas, soy el cadete Olsen y vengo a dar todo mi potencial. Un placer a todos. Le voy a dar una cosa, le voy a dar una cosa al coche. Adiós. Dísela a esa también, a ver qué te dice. Saludos. Señora, tome, para que lo pongan en el puchero. ¡Ah! Ahí va. Escucha, a mí no me acelere, ¿eh? A mí no me puto acelere. No siento la coleta. Oh. Oh. Tampoco ha sido para tanto, ha sido el golpe nada más. Luego he pasado por debajo del coche, o sea, no me ha pasado por encima. Sí, me ha pasado por encima, pero no tanto. No está. Lo siento, está bien, está bien. Ay, Dios mío. Llevo días más al gimnasio. exclusivo, pues, papi. ¡Oh! No me jodas. Hola. Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, señorita? Ah, pues todo chimba. ¿Alguna vez le han dicho que es usted la chica más bella de toda la isla? Ay, no, pero ¿cómo así, papi? ¿Alguna vez le han dicho que le pueden bajar los dientes de una? No sé, pero... vamos a calmar los humos, moreno. Que mi hermano solo está siendo cortés con la señorita. Estoy siendo cortés, eso es. Venga, que ya llego, ¿vale? ¿Estás bien? Perdona, eso sin querer. Perdona. No, pero que dice, llévenme al hospital. Verga. El de la tienda quería algo, Mira, pasa y habla con él. Pasa y habla con él. A ver. Quería algo, mira. Pasa y habla con él. ¿Qué haces, negro? Hermano. ¿Qué haces, negro? Vámonos. Hermano, ¿quién me ha ofrecido droga? Hijo de puta, tú se la has dicho, ¿no? No, yo la he comprado. ¡Ah, qué hermano! Dale, negro. ¡Vamos, guay! ¡Dale, negro! ¡Oh, guay! ¡Oh, guay! Venga, me cago en la puta, tío. ¡Vamos, guay! ¡Reviéntalo, coño! No. Me cago en la puta. ¿Cómo las metes? ¡Vamos, guay, coño! Tío, que no me dejáis contarlo, hermano. Ella no puedo. Yo no puedo. Te vas a morir, loco. Bueno, escúchame. Sale un tío a la calle, ¿sabes? Y se estaban pegando dos ciegos. Y dice el tío... Madre mía, la droga, chaval. Dice el tío, ha puesto por el de la navaja y coge los dos ciegos y sale los dos. Pico, voy a sacar los tacones adelante, pero es que me vale pico en este momento. Pero es que yo le pregunté a Sander por lo mismo. Mira cómo te viniste a hacer la ropa tú, culiá. Mira la culia. ¿Cómo sabe que ahora la ropa? Ay, Dios mío, esta huevona. Hola, Alexi. ¿Cómo va? Qué lindos tacones. Bonito, me gustan mucho. Gracias, me gusta. Oye, la ropa con la que iba a ir, no te la voy a poner. Yo no sé con qué voy a ir. Oye, yo que tú me teñiría el pelo, Yo creo que ese rubio es cautivador, o sea, madre mía. Escúchame, que me ha restregado el culo... ¿Me ha restregado el culo? ¿Pero por la cara? No, pues... que me ha llevado al despacho. Ay, Dios mío. Pero es lesbiana, o sea, le gustan las mujeres. Que sí. Que me quería hacer un pantumaca, tía. ¿Alguien ha ido a ese aviso? El abuelo me parece. Sí, estaba bien. No, eso fue cuando lo encontramos. Luego se escapó. Pero fue cuando lo encontramos. Que no nos lo compramos. Dime. Es bien con el pintamonas ese. Para que me vaya buscando su marido. Mira, me llamo Roman Rose. RR. De aquí a 2 segundos ya no me acuerdo, tranquilo. Porque no me has visto la tula, si no, no te olvidarías en la vida. Cuidado, cuidado. Topa al suelo. Corre, Sheila, Sheila, corre. gilipollas, coge la bici. Que no puedo, que está con la bici, no puedo. La muerto. La tienes detrás del perro. Hay que pillarlo. Písale, que me sale. Socorro, por favor. Mira, socorro. Te salgo, no te preocupes, mira cómo te salgo. Mira, fuera de aquí, bicho de mierda. ¿Listo? Que afrontar los miedos. Que viene. No fuimos. Me afronta los miedos, Hostia, que se me olvidó que al otro le pegó un poco. Muchas gracias. Está el otro tío ahí. A ver, estoy a la barra. No. Estoy a la barra. Mi espalda. Ven, que te cojo, ven. ¡Ah! ¡No! Se acabó la fiesta, tío. Pinta trío, pues ya no. Ya me da a mí que no. Ya me da a mí que te digas no. Todo. No estoy bien. Ayuda, por favor, ayuda. Me ha poseído alguien, por favor. Ayuda. No sé qué me pasa acá. No sé qué me pasa con él. Pero vamos a ver. Que os calméis. No me explica, porque no me mire. Pero que claro, ¿podéis calmaros y ya está, por favor? Que un día la vecina. Que no os cuesta nada, joder. Mira, tú estás cojo ahora, o sea. Bueno, me voy claro, a... porque las cosas se deciden a puños. Claro. No se deciden a puños, no. La decoración de la casa a puños. Claro. Ay, Dios mío. Joder. ¿Os dejáis de pegar, sí o no? Ya está. Ellos que te adopten. Si te van a cuidar bien. Tiburón. Mira, que viene. Atrás. Que viene un tiburón atrás, Nos está persiguiendo, Que nos está siguiendo. ¿Cómo que le mete 4 tiros? ¡No! chaval. Ay, estoy bien. Ay. ¡No! Ay, no, que se va a comer. No, Montaron. Ay, no. Pero no quiero morir, no quiero secar. Ay. Móntate. O te lo quitas tú, ¿no? Pues te lo quita usted. A mí me gusta como voy. Los tatuajes no me lo puedo puto creer. Pues a mí me va así. No puede ser. Y la misma cadena. Vamos, y la araña en la cara y yo en el cuello. Pues lleva también la araña. Bueno. Contigo no me voy a juntar nunca más. Pues ni yo con usted, pendejo. Que encima tiene nombre de mujer, no me fío. Sasha. Vuelva a decir eso y te parto cara, Pues seguro que tiene. Vosotros habéis sido, bueno, tampoco habéis sido tan claros, pero mira, yo voy a ser más claro que vosotros. Hace escasa media hora me he robado un coche de medio kilo. Este chico me gusta. Aquí a gente más carril, lo tenemos. Imbécil, cállate, ¿qué quieres? ¿Acabar muerto? Será drogado. Es una broma, Moreno. Si es que es imbécil, no le hagáis ni puto que sea. Joder, pero qué fácil te saco la información, continúa con lo del coche. ¿Por qué? Es que no robo. Continúa con lo del coche. Listo, eso, estaba dando un paseito por la playa y... Entre tú y yo, Sara, entre tú y yo. ¿Qué pasa? Entre tú y yo. Los perros son mejores que los gatos. Depende. ¿Depende de qué? De tu tiempo libre. La verdad que la respuesta es muy buena, pero sigue siendo mejor los perros que los gatos. En cuanto a cariño, sí. En cuanto a todo, un gato, tú le dices, ay, qué bonito es, y el tío te mira con cara de mala hostia. Ya me entiendes, ¿sabes? Hacer novios y esas mierdas. Esto es verdad. ¿Qué te parece, nena? Si sale bien me lo planteo. No, no, no me seas hija de puta. Qué hostia la ha dado, macho. Sí.